Ara, quan passen 18 minuts de les 12, entrem ja a Magdalena, en l'espai de la denúncia, avui protagonitzada per 5 treballadors de Telefònica que fa 17 dies que estan en vaga de fam. Sí, estan en vaga de fam justament per solidaritzar-se amb un company que ha estat acomiadat de manera improcedent, que és el Marcos Andrés Armenteros, que ens acompanya aquí, que també ve amb en Enrique Mosquera. Vostè no està fent vaga de fam, no. Enrique, només està donant suport i fa de portaveu d'aquest grup. Marcos, gràcies per venir. Sabem que no sé si et trobes molt dèbil. Com estàs després de 17 dies de fam? De vaga de fam, perdó. Bueno, el cuerpo está cada vez más flojito y... Pero bueno, estamos convencidos y tenemos el ánimo muy fuerte, la verdad. Ara dius, estem convençuts de que heu de fer aquesta vaga de fam, de que heu de fer algunes accions que esteu fent, manifestacions, etc. Però expliquem per què has arribat en aquest punt. Uh-huh. Tu eres treballador de Telefònica des de l'any 88. Uh-huh. Durant 17 anys has estat treballador de uh-huh. Telefònica i ets acomiadat de manera improcedent quan? Bueno, eso fue en el 4 de febrero de 2011. Ara fa més d'un any, un no? Any quasi medio. Dos. Uh-huh. I per què t'acomiaden? Bueno, me despiden por bajas médicas. ¿Habías fet moltes? Había hecho las que menos de las que tenía que hacer. Realmente. ¿Qué te había pasado? Estabas mal. Bueno, tengo una hernia discal. Ajá. Tengo una hernia discal. Y me gustaría un poco contextualizarlo sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hemos llegado hasta aquí porque para un poco entender el problema desde un punto de vista más desde arriba, ¿no? Hemos llegado hasta aquí porque tenemos leyes en este país que en las que predomina el derecho a tener más capital, a ganar dinero, que el derecho a las personas. Estamos construyendo una sociedad, hemos ido construyendo en los últimos años una sociedad deshumanizada. Y esta ley, este artículo que permite echar a un trabajador con bajas médicas... ¿Es debut a la reforma laboral que no, iba a haber? No, no es solamente por la reforma laboral de ahora. Esto se firmó hace más de 10 años, creo, o alrededor de 10 años. ¿Te refieres a la improcedencia? No, me refiero a los despidos por bajas médicas. De acuerdo. Estamos hablando de que un empresario, alegando... ganar más dinero, o sea, que este trabajador no es rentable, está excluyendo, puede, tiene la posibilidad, o sea, la ley le permite excluir a una persona enferma del mercado laboral. Uh-huh. Y esto, la enfermedad es algo humano. Estamos hablando de que la enfermedad pertenece a la humanidad. Entonces estamos primando el derecho del dinero, el derecho del capital, al derecho de las personas, porque las personas se ponen enfermas. D'acord. Ara, has contextualitzat molt bé. Claro. Però el que va passar amb la teva empresa és que hi va haver aquesta reforma laboral, que crec que, a veure si ho explico bé, que diu que un treballador que ha tingut 9 baixes mèdiques o més en mesos alterns pot ser acomiadat perquè no és un treballador productiu per l'empresa, en principi. Si l'absentisme de la plantilla alcanza un determinado tope. Cosa que en Telefónica es muy fácil porque somos bastantes trabajadores. Es veu que en el cas del Marcos això passava, però quan tu vas ser acomiadat per aquesta causa, vas denunciar l'empresa, vas posar una demanda, perquè t'havien aplicat aquesta nova llei, però les teves baixes s'havien produït abans que entrés en vigor la llei. Me aplicaron el artículo con carácter retroactivo. O sea, Zapatero reformó hizo la reforma laboral en septiembre de 2010, y bajó, a ver, para hablarlo así rápidamente, tú tenías que tener el 20% de bajas en 4 meses en un año y además tu grupo de trabajo tenía que estar en el 5% de baja. Uh-huh. Zapatero bajó ese 5% al 2,5% y a mí ese 2,5% me lo aplicaron todo el año. Eso cuando habían de aplicar al 5%. El 5, sí, exacto. Eso es inconstitucional. O sea, la segunda sentencia, porque yo gané un primer juicio con un nulo, ahora lo explico, sí. Pero la segunda sentencia que salió improcedente, que fue el recurso al Supremo de Cataluña, salió improcedente porque me habían aplicado la ley con carácter retroactivo y eso es inconstitucional. Uh-huh. Estamos delante de una empresa que tiene ahora otra vez la oportunidad de despedirte y se salta a la torera la Constitución. Però estamos hablando de la Constitución. Que en un moment donat la justícia et dona la raó a tu i ara tu estàs en vaga de fam, perquè tu el que vols que és que l'empresa et readmeti. Nosotros estamos denunciando... Perquè tu la justícia ja t'ha donat la raó. Tú ya lo tienes. Bueno, es que estamos denunciando varias cosas. Nuestros objetivos son la readmisión y readmisión. ¿Tú vols tornar a l'empresa? Sí, yo devuelvo el dinero que me han dado. Que el tens dipositat. Eso es. ¿Tú l'has agafat, aquest diner? No me ha llegado todavía, fíjate tú. Estamos ya hace 4 meses... Perquè expliquem, disculpa, i ràpidament, més que res, perquè també tenim un temps limitat. Mm. Tu fas una primera demanda, el jutge diu
que ha estat un acomiadament improcedent, fins i tot parla d'un acomiadament nul. No, no, primero fue un nulo. Yo gané el primer juicio porque fuimos a demostrar que yo había tenido actividad sindical, que había sido elegido, sí. y me dieron un nulo. Estuve 8 meses trabajando. Et van tornar a readmetre. Eso es, l'empresa fa el recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la sentència diu que l'acomiadament és improcedent, però no parla d'acomiadament nul. Considera que no hi ha proves suficients per demostrar que realment la teva activitat sindical l'empresa la conegués. Per tant, des del moment que crec que va ser el juny passat, juliol passat, te tornen a acomiadar. I diposita l'empresa, és a dir, l'empresa acata la sentència, diposita la indemnització, que són uns 117.000 euros, els diposita als jutjats. Què ha passat ara amb aquests diners? On estan? Vamos a ver, el dinero todavía no lo he cobrado. ¿Están jutjats o no estan jutjats? Está en el juzgado, sí, todavía no ha llegado. Estará por llegar, estará por llegar. Pero bueno, yo ya... Estaba haciendo un tràmit, ¿no? Pero, escucha, es que los datos, o sea, es muy sencillo. Gané 2 juicios y estoy en la calle. Estoy en la calle por bajas médicas, que es lo que estamos denunciando, y estoy en la calle porque cuando la empresa te aplica mal un despido, tiene la posibilidad ella de despedirte. Estamos haciendo huelga de hambre por esto, ¿entiendes? No, sí, da igual. Que no us sembla bé és que l'empresa igualment pugui fer un acomiadament, que és improcedent per dos diners, però creieu que això no hauria de ser així. Y además, el caso es que estamos hablando de unas leyes, que esto es lo más dramático, de unas leyes que favorecen la injusticia. Porque ellos son mucho más fuertes que yo. A mí me dejan sin trabajo. Atención, el año que me despidieron, esto es muy importante, tuvieron 10.000 millones de beneficios. Los 3 directivos más importantes de la empresa se repartieron en acciones 18 millones de euros. Estamos hablando de... Y me dicen a mí que porque tengo bajas médicas... No es rentable. No soy rentable. Y entonces, además de todo esto, es que es todo como muy maquiavélico, delante de mi despido, después de mi despido, tenían preparado un ERE de 6.500 personas. ¿Vale? Despedir... Sí, no despedir, es un ERE de voluntario, o sea, de alguna manera estaban incitando a la gente a que se fuera voluntariamente. ¿Y qué hacen luego, después de quitarse plantilla de Telefónica que tiene trabajos dignos? Precarizar el trabajo, subcontratar y contratar en peores condiciones a la gente. Esta es la Telefónica Movistar que hace esos anuncios tan maravillosos. Està clar que aquesta, que has explicat ara, això que has explicat ara, és la vostra protesta, és el que dona sentit en aquesta protesta. Però també està clara la postura de l'empresa. L'empresa ha acatat la sentència... Has parlat amb Telefònica, tu, Magdalena. Sí, evidentment. L'empresa ha acatat la sentència, ha dipositat aquesta indemnització i creu que, en tot cas, espera que... si heu de respondre d'alguna manera sigui a través de la via judicial, com heu fet fins ara. Perquè, diguéssim, ara hi ha dues qüestions aquí. Penseu continuar a anar per la via judicial? Teniu, crec que 5 mesos per fer un recurs de cassació? Si me dejas, se lo explico rápidamente. Sí. Mira, cuando salió esta segunda sentencia, estamos hablando de que ya tenemos el despido improcedente, ya lo tengo, y estoy en la calle porque ellos deciden, tenemos que ir a buscar el nulo, y no había posibilidad de casación. Esto me lo dijo el abogado. Y la posibilidad de que se admitiera trámite en el Constitucional era del 5%. Y luego hay que ganarlo eso allí, y era muy complicado. Y yo no, y luego me planteé, que eso la decisión la tomé yo, me planteé la idea de estar 3-4 años en manos, mi vida, en manos de jueces y en manos de estas leyes. Es que estamos hablando de que nos estamos enfrentando a leyes, te repito lo que te decía al principio, estamos hablando de leyes que excluyen, que están ahí, que vas al juicio y lo pierdes. O sea, una baja por tener una hernia de escalo, porque te puede pasar cualquier cosa después de 24 años, o da igual el tiempo que sea, el empresario tiene la posibilidad de excluirte del mercado laboral. Y ahora coge y te vas a la calle enfermo a ver quién te contrata. Estamos hablando de esto, estamos denunciando estas leyes. Sí, d'aquesta indefensió que sentiu. Tu el que no vols ara és quedar-te sense feina, a més a més. Tu ja t'has donat la raó, jo no quiero el dinero. Tu no vols els diners, tu vols tenir una feina cada dia. Claro, claro. I que et readmeti l'empresa. Y de paso estamos denunciando, que eso quiero que quede bien claro, estamos denunciando que esta ley no es que me afecte a mí, en mi caso, es un caso simbólico de lo que le está pasando a mucha gente. O sea, hay leyes que permiten en este país, le dan la posibilidad al empresario de excluir del mercado laboral a la gente que se ponga enferma. Estamos hablando de enfermedades, que podrían haber hecho otra cosa. Ojo, pueden haber hecho lo que tenían antes. Si tú sospechas de alguien que se coge bajas que no son, haces un tribunal médico, te dotas de herramientas para ver si realmente esa persona te está engañando. Pero no, ahora tienen ellos la potestad absoluta de despedir a una persona con bajas. Estamos hablando, mira la sociedad que estamos organizando aquí. Marcos, tu estàs fent vaga de fam des de fa 17 dies i els teus companys, quan sou? 5 més? No, 4 més. Tu i 4 més? Sí, som els 4 més. Tu també estàs amb... No, no. Ell fa de portaveu de...
Yo quería decir una cosa que antes has dicho muy ligeramente, que la empresa ha acatado la sentencia. Uh-huh. La sentencia no le obligaba a despedirle a él. La sentencia le daba la potestad de decidir. No, está claro que la empresa, claro, la sentencia no lo obliga. Igual acataría si le readmitiese. No, no, igual la acataría si no le indemnizase y le readmitiese. Es decir, la empresa, la justicia. Pero la empresa deja claro que el que vale es acomiadarlo. Exacto. Me gustaría solo decir una cosa del por qué hemos llegado hasta una medida hasta así. Hasta la televisión. Sí, hasta la televisión. Y lo que quede. Hemos llegado hasta aquí porque, por varias razones. Una de ellas es que la manera en la que se han dotado las grandes empresas de contratar y subcontratar hace que las huelgas normales prácticamente no sirvan para nada, porque si tú te pones a trabajar, otros trabajan y siguen haciendo el trabajo. Porque ha habido un desmoronamiento del mundo sindical, que son muchos de estos sindicatos los que han firmado estas barbaridades y no se sienten con ánimos y con fuerzas, aunque a nadie le guste que despidan a su compañero por bajas, pero los sindicatos no se sienten, los fuertes, no se sienten con ánimo y con fuerzas como para dar la cara y ponernos realmente por esto. Y porque consideramos que era la única manera. O sea, la empresa es tan poderosa que era la única manera de poder protestar. Cuando no te queda otra, lo único que puedes usar es la fuerza moral y usar tu vida para luchar por los derechos de las... Porque estamos hablando de los derechos de las personas. Y esto que estamos haciendo, que se dice por ahí que esto es muy radical, lo radical es lo que hacen ellos. Marco, fins quan aquesta vegada? Sí, fins on voleu arribar? Perquè està clar que heu arribat a la gent, això està clar, heu arribat als mitjans de comunicació, als veïns, a persones, heu estat trending topic un parell de vegades al Twitter, vull dir, esteu arribant a la gent, però aquesta vaga s'haurà d'acabar algun dia, o a què preteneu o on voleu arribar? Esta huelga de hambre és un inicio de un no parar, y de una denuncia que hasta que no nos readmitan. Y no, bueno, tenemos tres objetivos. Tenemos tres objetivos. Que no despidan a nadie más por bajas médicas, en una empresa con beneficios, atención, que no es cualquier cosa, que me readmitan y que ante un despido improcedente sea el trabajador el que elige. No te puedo aplicar un artículo mal aplicado y luego decir yo si te he hecho o no, porque eso es un despido libre encubierto. Eso es lo que le estamos exigiendo a la empresa. Y esto es un principio. Aguantaremos hasta donde aguanten los cuerpos. No vamos a ser héroes. Vamos a aguantar hasta donde aguanten los cuerpos. Y esto es un inicio. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos una flash mob a las 4 de la tarde, que convocamos a toda la gente que se sienta pues identificada con este problema, porque no solamente estamos hablando del derecho del capital frente al derecho de las personas a ponerse enfermas, pero luego también estamos viendo lo de los desahucios, que es exactamente lo mismo. Llamamos a las 4 de la tarde hoy en el Fórum, hacemos una flash move, una manifestación, porque vienen directivos de Telefónica a celebrar una conferencia en la que van a hablarnos de las ciudades del futuro. Se ve que ya tienen diseñado cómo va a ser el futuro para nosotros, ya lo tienen pensado. Bueno, vamos a ir allí a decirles que basta ya. Una pregunta, si tu agafessis aquesta indemnització que està dipositada, que de moment encara no ha arribat a la possibilitat que tu l'agafis, tu renunciaries a la possibilitat de ser readmès a l'empresa? Perdona-me, m'he perdut. No. Si tu agafes, en algun moment, acceptes la indemnització que t'ha donat l'empresa, estàs acceptant la possibilitat de ser readmès a l'empresa? Yo cuando salió el juicio, a los días envié una carta a mis compañeros para que nos aclaremos, que esto quede bien claro, en la que decía que no creía en estas leyes, que lo que hay que hacer es luchar contra estas leyes que tenemos, que si estábamos en un cuerpo a cuerpo, en una lucha cuerpo a cuerpo con la empresa, yo cogía, congelaba el dinero y nos poníamos a luchar, y si me readmite la empresa yo le devuelvo el dinero. Yo el dinero no lo quiero. Ja està, s'ha quedat clar. Aquesta és la pregunta. Sí. Enrique, Marcos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3 amb aquesta denúncia. Gràcies, Magdalena. I ara volem parlar, ara que passa un minut de dos quarts d'una, d'un dels artistes catalans més universals, que és Salvador Dalí, que torna a estar de plena actualitat per dos motius. Ara marxem cap a París, perquè el Centre Pompidou de la capital francesa s'hi acaba d'inaugurar una gran exposició retrospectiva amb més de 200 obres de primer nivell del pintor de Figueres. I al mateix temps, atenció, a Tacoma, als Estats Units, s'ha trobat un quadre seu abandonat amb una botiga de segona mà, que dius, com pot ser que amb una botiga de segona mà tu hi entris i et puguis trobar un quadre autèntic de Dalí? Doncs això ha passat, i de seguida l'Elisi Andrés ens ho explica. Fins ara.